Hola, qué tal amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta transmisión, donde como siempre vamos a hablar de los productos de Flanax. Hoy algo diferente porque estoy transmitiendo desde mi casa, respetando todas las normativas. Hola, ¿Qué tal y, amigos? Ay, Muy buenas noches. Sean bienvenidos aquí estoy, a esta aquí estoy, aquí estoy ya también sintonizando desde, desde mi celular para que ve, para que pueda ver quién más se conecta conmigo. Como les decía, hoy estoy transmitiendo desde mi casa respetando todas las reglas, las normativas del distanciamiento social. Así que desde aquí también saludo al productor que está en su casita haciendo esto posible, poniendo todos los títulos y vamos a ver videos también. Y eh, tenemos mucha información importante y, sobre todo, consejos en esta etapa de confinamiento donde todavía eh, sigue el brote del virus, donde todavía más personas están falleciendo cada vez, donde hay más personas confundidas porque no saben acerca de los cuidados exactos, personas que no saben cómo desinfectar sus mascarillas, personas que no saben cuáles son las mascarillas reutilizables y cuáles son las que se deben desechar. Así que hoy les voy a hablar de todas esas cositas muy importantes para todos ustedes. Espero que me acompañen igual desde la comodidad de su casa, si están en el trabajo, si tienen un tiempito libre, pues ahí nos pueden ver también desde su celular. Y también, obviamente, voy a hablarles acerca de los productos de Flanax. Ya saben que cada mes estoy aquí para hablarles sobre los productos, para hablarles sobre ciertas enfermedades, para darles consejos y para tocar diversos temas de salud. Sean bienvenidos todos ustedes nuevamente. Mi nombre es Karen Vargas, así que aquí ya estoy lista en mi casa. Nunca faltan las mascarillas antes de salir y obviamente la recomendación principal para todos ustedes, si no tienen nada que hacer que sea urgente, ninguna emergencia, no salgan de sus casas. Pero en caso de que necesiten ir a hacer compras, necesiten ir a la farmacia o a algún otro lugar de emergencia, pues ya saben, lleven siempre sus mascarillas. Ya les voy a mostrar más adelante eh, la forma correcta de usarlas. Les voy a decir cuáles son las que se pueden eh, desinfectar, cuáles son las que se pueden reutilizar. Así que quédense conectados. Pueden escribir sus comentarios, pueden mandar sus saluditos. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente. Para eh, poder empezar a hablar del tema de hoy. Como siempre, voy a mostrarles primero, como les dije, ya les estaba mostrando las mascarillas. El uso correcto de las mascarillas, por si no vieron en un video anterior, es de esta manera: el uso correcto de las mascarillas. El color celeste o el color azul, como le llamen, va en la parte externa. Y la parte blanca de la mascarilla va por la parte interna, así que no se la pongan al revés, que ya me ha tocado ver gente que utiliza las mascarillas de una forma incorrecta. Así que hoy ustedes van a poder aprender un poquito más si tienen familiares, si tienen amigos, colegas que han visto que usan las mascarillas de esta forma. No, señores, ya saben ustedes para poder darles el... el darles la indicación correcta, ¿verdad? Siempre en una parte superior de las mascarillas hay como algo durito, no como un alambre o no sé cómo le puedan llamar en otro país, en una parte superior hay algo du duro por aquí adentro y en la otra parte no. La parte que tiene esta parte dura es la parte que va arriba porque esto se va a moldear y le va a dar forma a la nariz para que ustedes puedan colocarse de manera correcta las mascarillas. Quiero mostrarles también el alcohol en gel que nunca falta aquí en mi casa. En mi casa yo tengo uno de estos aquí en la cocina, aquí en la sala, en los cuartos también, en las habitaciones, porque esto es lo que debemos usar constantemente luego de haber comido, luego de haber tocado alguna superficie. Y hablando de superficies, hoy también les voy a comentar. Eh, ¿Cuánto dura el virus en las superficies? ¿Qué tiempo el virus se mantiene, por ejemplo, en la superficie de madera? ¿Cuánto el virus se mantiene en una superficie del vidrio? Porque imagínense, imagínense que yo tengo el virus, Dios no quiera, toco madera, toco madera, imagínense, pero si yo estoy enferma y empiezo a tocarme la nariz y luego empiezo a tocar un vidrio y dejo el vaso por la casa. Y alguien viene y toca el mismo vidrio donde yo lo toqué con mis manos con gérmenes, bacterias y virus. Pues si tú luego de tocar eso, luego te tocas la cara, la nariz, ya te contagiaste. Lamentablemente ya te contagiaste. Así que hoy vamos a aprender todas estas cosas y espero que eh, sea de gran ayuda para ustedes. Espero que las tomen en práctica también. Hoy les voy a decir cómo pueden desinfectar las mascarillas, le voy a decir la importancia de desinfectar y limpiar los celulares también, atención con los celulares, y la importancia de desinfectar y limpiar el volante del carro, porque son cosas que eh, nosotros estamos tocando todos los días y estamos en mucho riesgo de poder contraer un virus en caso de que... Ahí hemos tocado alguna superficie y no nos damos cuenta, porque este virus no se puede ver, este virus está en todas partes, este virus lamentablemente le llega al pobre, al rico, al niño, al adulto, al joven a todas las personas y es por eso que hay que tomar conciencia y hay que darle la debida importancia y la debida seriedad al asunto así que acompáñenme en esta transmisión en vivo para poder informarse junto conmigo si tienen algún saludito que quieran mandar pues ahí lo ponen en los comentarios voy a leer todos sus mensajes todos sus saludos y también les voy a hablar acerca de los productos comenzando con los productos porque de eso se trata flanax es un producto que nos falta aquí en mi casa les repito y les recalco siempre que estoy en mi casa para que ustedes también eh, tomen la misma seriedad en no salir de casa si no es necesario. Ahora, gracias a la tecnología, podemos hacer este tipo de transmisión en vivo. Mucha gente está utilizando diferentes aplicaciones, Zoom, gente que que hace eh, videollamadas entre varias personas desde cualquier parte del mundo. Así que lo mismo estoy aplicando esta noche. Yo en mi casita, el productor en su casita también para poder colaborarnos con todas las imágenes, con todo el audio y con todo lo que se necesite. Así que como les decía, en mi casa no puede faltar este producto que se llama Flanax. Siempre estoy aquí para mostrárselos, para presentárselos. Y nuevamente les repito, como siempre, que este producto no necesita receta médica. Usted no necesita eh, ningún tipo de receta para poder adquirirlo. Esto usted lo encuentra en Target, en Walmart, en Walgreens, en cualquier lugar. En la tienda más cercana, ahí van a encontrar el producto de Flanax. Así que eh, los invito a que vayan a buscarlo porque es un producto muy, muy, pero muy efectivo. Vienen diferentes presentaciones para diferentes dolencias, por supuesto. Primero les voy a mostrar las tabletas, que son las más famosas, las más exitosas, las más consumidas. Estas tabletitas de Flanax que aquí en mi casa yo tengo bastante. También le doy a mi hermana, le doy allá a mi, a mi hijo, a mi sobrina, porque también los niños pueden consumirla mayores de 10 años. Así que tengan en cuenta eso. ¿Para qué sirven las pastillas de Flanax? Pues sirven para muchísimas cosas, empezando para la gente que tiene dolores de cabeza, como yo. Mis dolores de cabeza últimamente son constantes. <laughs> así que yo las estoy tomando. Con una tabletita de Flanax el dolor de cabeza queda aliviado por 12 horas. Las mujeres que están teniendo sus dolores menstruales, sus cólicos menstruales, también. La tabletita de Flanax se les va a aliviar esos dolores por 12 horas. O sea que necesitan dos tabletitas al día para estar todo el día completamente aliviados, para sentirse bien. Así que les, les voy diciendo, esto les sirve para el dolor de cabeza, para los cólicos menstruales, esta tableta también les sirve a la gente que está con fiebre y es por eso que estamos relacionando un poquito el tema del de coronavirus, porque como ustedes saben, la fiebre es uno de los síntomas de este virus, así que tienen que estar alerta. Muchas personas empiezan eh, con este tipo de síntomas, fiebre, tos, dolor de cuerpo. Y el cuerpo necesita algo urgente para poder aliviar esos dolores. Esta tableta sí la pueden consumir todas las personas que tengan fiebre en algún momento, las pueden consumir. Pero ojo, es muy, muy, muy importante que eh, si, los, si los síntomas persisten, ya tienen que visitar a su médico. Es muy importante que ustedes sepan que si ya tienen más síntomas, aparte de la fiebre, más síntomas relacionados al coronavirus rápidamente se van y se hacen la prueba. Por favor, se los recomiendo a todos ustedes que eh, siempre estén informados, de que tengan una lista de los lugares donde puedan ir a hacerse las pruebas. Yo estuve leyendo, yo siempre leo, siempre estoy leyendo noticias, informándome, los que me conocen lo saben. Así que hay varias páginas con una lista de los lugares donde se pueden hacer la prueba. Específicamente aquí en el área del DNB donde yo me encuentro, hay varios, varios lugares, Washington, Maryland y Virginia, así que los invito a que busquen en Internet, solamente eh, son por cita médica, las personas que necesiten hacerse una prueba pues tienen que hacer una cita previa, tienen que llamar por teléfono y es, es, es de gran importancia que lo hagan aquellos que tengan los síntomas del coronavirus. Así que les sigo diciendo acerca de eh, las tabletas. Le alivian el dolor de cabeza, le alivian los cólicos menstruales, le alivia la fiebre. También para las personas que sufren de artritis. Así que si en casa por ahí, mamá, papá, o los tíos o los abuelitos están con artritis, que son. La artritis es los dolores en los huesos, en las articulaciones. Que a propósito de este tema ya lo hemos tocado también anteriormente. Así que las personas, especialmente esto le sucede a las personas. De la tercera edad, que como saben, los de la tercera edad, pues son los más propensos, lamentablemente, a contraer el virus. Así que, si usted conoce a alguien que sufre de artritis, dolores en los huesos, en las articulaciones, son cuando ya le duelen las manos, los dedos, las rodillas, los codos, esos ya son síntomas de artritis. Así que las personas que estén con estas dolencias ya saben qué tomar para poder aliviar ese dolor. Flanax le alivia. El dolor de cabeza le alivia eh, a las personas que sufren de artritis, cólicos menstruales, fiebre. También eh, el dolor de muelas. El dolor de muelas que todos hemos pasado en algún momento, pues es insoportable. Pero Flanax tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí para que puedan aliviar ese dolor de muelas. También le sirve mucho para las personas que. Eh, tienen un resfriado común. Si alguien está resfriado, resfriada, pues una tabletita de Flanex. Así que como ven, es muy efectivo para mu muchas eh, dolencias que ustedes puedan tener. Y es por eso la importancia de que lo tengan en casa. Es un producto que no necesita receta médica. Es un producto súper, súper, súper económico. Y además, además escuchen muy bien, los que quieran obtener una muestra gratis, también lo pueden hacer. Simplemente tienen que ingresar a la página www. .flanaxusa.com, déjenme corroborar aquí, por aquí está la página. www.flanax.com, esa es la página, www.flanax.com, ese es el sitio web y en el lugar que usted se encuentre, vaya a la computadora, ingrese a la página y hay una sección donde les va a dar la opción para que ustedes puedan solicitar su muestra completamente gratuita. Solamente deben ingresar su nombre completo, sus datos personales, su dirección y ahí eh, Flamax va a llegar hasta la puerta de su casa de manera completamente gratis. Así que aprovechen, aprovechen y quiero mandar saludos. Ya veo mucha gente conectada por ahí. Manden sus mensajes, manden sus saludos, manden sus preguntas. Si conocen a alguien que tiene algunos síntomas, también pueden comentarme por ahí. Yo también les voy a estar comentando, les repito nuevamente a la gente que se acaba de unir, les voy a decir cómo pueden desinfectar las mascarillas, que son reutilizables. Hay varias maneras, les cuento, les cuento que hay maneras para desinfectar en microondas, en lavadora con cloro en la estufa, así que estén pendientes de esta transmisión en vivo porque hoy van a obtener información importante. También les voy a hablar acerca de eh, la superficie. ¿Cuánto tiempo se mantiene el virus en la superficie de madera, del vidrio, de eh, el acero, del papel? ¿Cuánto tiempo se mantiene el virus en diferentes superficies para que ustedes lo tomen en cuenta? Así que compartan, compartan este video mientras voy mandando sus saluditos. Saludos para Walter Montoya, buenas noches Walter, Giovanni Morales, Daniela Castro, Juan Alvarado, saluditos para Juanito, ahí está Juan Carlos Hinojosa, bienvenido, muy buenas noches, ¿quién más está conectado? Estamos transmitiendo aquí desde eh, Washington, DC para todos ustedes, son en este momento las 8 de la noche con 19 minutos, así que la gente que conozca a... Uh, por ejemplo, si me están viendo desde El Salvador, desde México, yo sé que en esta página de Flanax nos sigue gente de diferentes países, pero si tienen familiares aquí en Estados Unidos, ya saben qué productos pedirles, qué productos recomendarles. Flanax. Es el alivio que dura más, el, el alivio que les dura hasta por 12 horas. Así que sigo, sigo mostrándole los productos antes de entrar a, eh, con el tema, ¿verdad? Antes de entrar con el tema, les voy a seguir mostrando los productos. Ya les mostré esta presentación que son las tabletitas. Las tabletitas que deben tomar solamente una cada 12 horas para todos esos dolores que les acabo de mencionar. Estas son las tabletas en esta presentación. En esta otra vienen las cremas. O linimento, o pomada, o eh, como le llamen en sus países, ¿no? Esto les sirve para los dolores musculares. Así que atentos a aquellos que les gusta ir a caminar, a aquellos que hacen ejercicio. Y por ahí, si se desgarran algo, tienen dolores en los músculos. Esto es espectacular para la gente que le duele la espalda y todo el cuello y, y en los músculos. Pues ya saben, esta cremita es muy, pero muy buena porque tiene un producto eh, que es antiinflamatorio, es analgésico y uno de los ingredientes es el mentol. Y esto es lo que hace que te puedan aliviar rápidas, rápidas, rápidamente ese, ese dolor en los músculos. Bueno, yo desde mi casita, ya estamos listos hasta su casita, con mi productor le voy a encargar que me prepare el video del de auto. ¿Cómo podemos limpiar el auto? Mucha gente no le da mucha importancia a esto, pero como yo he leído bastante, pues les cuento que si ustedes llegan de un lugar y sin querer tocan la superficie con el virus, si usted sale de un ascensor y tocó los botones que quizás contenían el virus y luego se va a su carro y agarra el volante, está transmitiendo el virus a su carro, lo está llevando a su carro y pues si luego se agarra la cara, pues ya, como dicen, ya valió, dicen por ahí en un país. <laughs> Así que es importante que... Limpien su carro, desinfecten su carro tanto por fuera como por dentro. Hay toallitas desinfectantes que hacen más fácil esto de la limpieza. Así que por favor, hasta su casa, mi querido productor, póngame ese video de la limpieza correcta para que ustedes eh, puedan limpiar su carro. Adelante. No es de Autología, a qué gusto me voy a saludar, los mismos, Cíptaro Campo, y el día de hoy les quiero platicar sobre los siguientes consejos para que eviten que el coronavirus se meta a su auto. Sí, no queremos sonar catastróficos, pero recordemos que finalmente es una enfermedad que se transmite por contacto. Así es que si subes muchas personas a tu coche o eres un conductor de esos vehículos de aplicación, sigue los siguientes consejos para que tengas un auto libre de coronavirus. Estos consejos también son válidos para prevenir cualquier propagación de bacterias y acumulación de ácaros de polvo que pueden causar enfermedades respiratorias. Entonces hay una técnica muy segura, lo ideal es limpiar del interior de arriba hacia abajo, es decir, comenzar en el techo hasta terminar las alfombras. Especialmente con las partes de mayor contacto insistimos: volante, tablero, puertas y cinturones de seguridad. Pues bien, ¿cómo tenemos que limpiar el techo? Primero usamos un cepillo suave para eliminar la acumulación de polvo. Después, con una franela húmeda, demos una talladita a todo el revestimiento del techo. Y luego, en una botella de spray, hay que aplicar una mezcla muy moderada de agua, detergente neutro y vinagre blanco en pequeñas cantidades y asociado con jabón para no dejar olor. También puedes utilizar específicos para el recubrimiento, pero deben contener, eso sí, bactericidas en su composición. Después usa un paño limpio para extender la solución por todo el techo, especialmente en las esquinas y las partes cercanas a los azules de las puertas. El volante. ¿Cómo se tiene que limpiar? En la parte donde hay contacto constante es necesario primero pasar una franela o un paño diariamente. De hecho, un estudio demostró que el volante puede estar cuatro veces más sucio que un inodoro. Luego limpia la columna de dirección con este paño húmedo. Si vas a utilizar un producto que tenga bactericida, también ten cuidado de que no tenga sustancias abrasivas. De hecho, recomendamos este procedimiento realizarlo por lo menos dos veces al día. También recomendamos que lleves una botellita de alcohol al 70% de estos gel antibacterial para que puedas limpiar el borde con una pequeña cantidad del producto en un paño. También limpia tus manos con solución antes y después de conducir. Ahora bien, cómo tenemos que limpiar el tablero, cinturones de seguridad y freno de estacionamiento. Igual, con un paño húmedo hay que quitar el exceso de polvo en todas las partes. Mucho cuidado en las esquinas de la consola central, como los portavasos. controles del vídeo, cerraduras y espejo, ahí se acumula mucho polvo. Luego, con este paño humedecido y el detergente suave del que ya te hicimos, que hiciera la mezcla, sin que esté muy mojado, hay que limpiar para que evites dañar los componentes eléctricos. Mismo caso, no utilices productos abrasivos que puedan dejar manchas en la consola o los botones. También te recomendamos limpiarlo por lo menos una vez al día. En los vidrios lo más recomendable es que utilices tal cual un producto desengrasante que te ayude a mantenerlos limpios y sobre todo libre del polvo que podría también acumular el coronavirus. Los asientos, importantísimo que utilices una aspiradora para quitar el polvo, si no un paño húmedo puede ayudarte. Aplica la solución que te dimos de agua más detergente neutro con vinagre blanco o un producto específico con bactericida, pero mucho cuidado para que no puedas dañar el asiento incluso si son de piel de hecho recomendamos que si son este tipo de materiales los que tiene tu vehículo al final utiliza algún producto para que rehidrates la piel de tu coche ahora bien los tapetes muy importante utilizar una escobilla para retirar el polvo a la tierra también puedes utilizar aquí la fórmula de agua más detergente más vinagre con un poquito más de agua para limpiarlos a profundidad Tienes que permitir que se sequen al sol, lo mismo para las alfombras. Además de la aspiradora, tienes que buscar que en los esquinas, en los puntos más escondidos de la alfombra de tu coche, quites todas las impurezas con esta solución. Se permite también secarlo con el, digamos, la calefacción del coche o mantener ventanas abiertas para que el auto se ventile durante una hora. Con estos consejos te aseguramos que tendrás tu auto limpio no solo del tema del coronavirus, sino de todas aquellas infecciones o polvo que se encuentren en las calles que luego podría generarte alguna pequeña molestia respiratoria. Te recomendamos que vayas a www.autologia.com.mx donde podrás encontrar más consejos como este. Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias a la gente que sigue ahí en sintonía a través de la página de Planax. Flanax, este producto que te alivia, Flanax, el producto que dura más, que te dura el alivio hasta por 12 horas. Así que gracias a Flanax estoy transmitiendo hoy desde mi casa. Les repito, siempre respetando el distanciamiento, siempre respetando las normativas y la orden de quedarse en casa. Es por eso que eh, muchos me preguntaban que por qué me perdí, que por qué estoy ausente, que por qué ya no hago muchos videos, que el programa que... Es por eso, porque ya no, no he podido salir al estudio donde yo hacía eh, los otros programas. Así que hoy intentando ya desde casita, aquí estamos transmitiendo. Sí se puede, con la tecnología se pueden hacer muchas cosas. Yo aquí en mi casa, en este pequeño espacio, si ustedes vieran dónde estoy, pues aquí... Eh, para poder interactuar con ustedes y el productor desde su casa también ahí colaborándonos con los videos. ¿Quién más se ha conectado a la noche de hoy, esta noche? Saludos Juan Carlos Hinojosa, saludos Janet. Janet, me acuerdo de Janet cuando la vi en un evento por allá en México, linda. <laughs> Seguimos con más entonces. Les repito que nunca les falte el sanitizador, alcohol en gel, eh, que no les falten casita en el carro. Y las mascarillas, nuevamente recuerden el uso correcto: el color celeste para afuera, el color blanco para adentro. ¿Se lo ponen bien? y eh, lo abren, lo abren para que le cubra desde la nariz hasta debajo de la boca y lamentablemente este tipo de mascarillas no es reutilizables. muchos piensan que esto les va a servir hasta para una semana, para todo el mes, que lo usan, se van al supermercado, lo guardan en el carro, luego se van al trabajo, lo vuelven a utilizar, llegan a la casa, lo vuelven a guardar para el día siguiente y así y así. no, señores, esto no es reutilizable. Así que para eso es esta transmisión en vivo para que ustedes puedan enterarse e informarse del uso correcto de algunos artículos y por supuesto para que se puedan informar de los beneficios que tiene Flanax para su salud. Este producto, este tipo de mascarilla o cubreboca, como le quieran llamar, no es reutilizable. Según las indicaciones de los expertos en salud, esto solamente ustedes lo pueden utilizar en un periodo de máximo entre 3 a 4 horas. Esto en ese lapso de tiempo, de 3 a 4 horas que ustedes lo tengan cubierto en la nariz en, y de la nariz hasta la boca, pues en esas 3 a 4 horas ya las, la boca segrega mucha saliva cuando usted habla. Si usted va a una farmacia, por ejemplo, con esto puesto. Y empieza a hablar y le pregunta al cajero acerca de unos productos o si va al supermercado y, y hace alguna pregunta. Si usted habla con esto, ya está exponiendo, ya está expulsando, mejor dicho, la saliva y eso se va quedando aquí. Y por eso esto no es reutilizable. Esto se debe desechar luego de un periodo máximo de 3 a 4 horas. Pero hay mascarillas que sí son reutilizables y son las mascarillas de... Tela. Las mascarillas de tela obviamente son reutilizables. Las mascarillas ustedes la pueden hacer en su casa y las mascarillas se pueden lavar y volver a utilizar. Pero hay ciertos eh, mecanismos para que usted le dé un buen uso a esas mascarillas de telas. Uno de los mecanismos, por supuesto, es desinfectar esas mascarillas. Hay muchas formas de desinfectar y ahora les voy a decir cuáles son para que ustedes. Lo tomen en cuenta y sobre todo para que lo practiquen, para que lo hagan. Las mascarillas se pueden desinfectar en microondas, las mascarillas de tela se pueden desinfectar en la estufa, en la lavadora o la pueden desinfectar con cloro. Mucha gente va a tomar cualquier opción que les sea más fácil. Voy a empezar hablándoles de la desinfección en microondas. Solamente eh, primero tienen que lavar la mascarilla de tela con agua y jabón. La lavan muy bien, la enjuagan con mucha agua. Luego eh, la ponen en un pequeño recipiente con agua al microondas. La ponen por 5 minutos y es así que ya esa mascarilla va a quedar totalmente desinfectada. La ponen a secar. A temperatura ambiente la ponen a secar ahí y ya van a poder reutilizarla y ya va a estar desinfectada. Esa es una manera muy práctica para que puedan desinfectar sus mascarillas de tela. También, como les decía, pueden desinfectar esas mascarillas en la lavadora y no importa si la mezclan con. Eh, su ropa normal como las mascarillas de tela normal como cualquier otra ropa pueden ponerla la mascarilla en la lavadora pero para que se pueda desinfectar y para que se pueda eh, pueda lavar correctamente tiene que ser con agua caliente, con agua muy caliente así que si van a meter la mascarilla de tela en la lavadora tienen que poner la opción de agua caliente para que lo sepan eso qué más aquí les dije que estas no son reutilizables. Las mascarillas quirúrgicas tampoco se pueden volver a usar y eh, las mascarillas de tela son las que se pueden reutilizar, pero además hay otra mascarilla que se llama au mascarilla autofiltrante. Esas mascarillas protegen a los terceros y protegen a quien la lleva. Se puede, se puede volver a usar una vez se haya lavado correctamente. Es una mascarilla FFP reutilizable para que ustedes eh, sepan cuáles pueden y cuáles no. Pueden también, como les dije, desinfectar con agua caliente y con un poquito de cloro. Esa es una forma de desinfectar una mascarilla de tela. Tienen que sumergirla en la solución de agua caliente con unas gotitas de cloro y, eh, ¿qué más? Tienen que dejar... Eh, la mascarilla en el agua unos 10 a 15 minutos no la dejen más tiempo porque la, la tela se puede dañar con el cloro así que ya lo saben son algunas opciones que les estoy dando para que puedan desinfectar esas mascarillas reutilizables tengo otro videito por ahí eh, las personas que sufren del coronavirus las personas que Lamentablemente han dado positivo, ustedes saben que tienen que aislarse. Muchos de ellos se aíslan en su propia casa, obviamente, están en un cuarto, eh, evitan salir para, para evitar contagiar a los demás miembros de la familia. Pero es muy importante que ustedes sepan, si usted tiene a alguien con coronavirus en casa, si usted vive en el mismo lugar, bajo el mismo techo y está cerca de alguien que tiene el virus, tiene que saber cómo cuidarse, cómo cuidarse, cuáles son los cuidados indicados para que no se contagien, cuál es la forma correcta de la limpieza que tienen que hacer en el mismo lugar donde hay una persona infectada. Así que el señor productor desde su casita, por favor, alísteme este video. Vamos a ver un pequeño video para que ustedes conozcan la manera correcta de cuidarse, de cuidar su salud y de poder hacer una limpieza dentro de su hogar. Veamos el video. ¿Cómo desinfectar su hogar de COVID-19? ¿Alguien en su casa se ha contagiado de COVID-19? ¿Le preocupa que lo contagien a usted o a otros miembros de su familia? Aprendamos cómo limpiar la casa y disminuir el riesgo de infección. Antes de comenzar, póngase guantes descartables si los tiene. Úselos durante la limpieza, el lavado de ropa y otras tareas relacionadas a COVID-19. Luego, cuando haya terminado, arroje los guantes a la basura y lave sus manos en forma inmediata. Si usa guantes reutilizables, no los use para otra cosa que no sea la limpieza relacionada a COVID-19. Primero, es necesario limpiar las cosas que se tocan mucho. Limpie los interruptores de luz, las manijas de las puertas, las mesas y las encimeras. Limpie los teclados, los teléfonos y las manijas de los grifos. Después de haber limpiado, desinfecte. Existen muchos tipos de jabones y soluciones que eliminan gérmenes. Verifique si el suyo es eficaz contra los virus. Siga las instrucciones para asegurarse de utilizarlo en forma segura y correcta. Las superficies blandas, tales como alfombras, tapetes y cortinas, pueden limpiarse también. Use jabón y agua o limpiadores hechos especialmente para esos artículos. También es necesario lavar la ropa. La ropa de una persona enferma puede lavarse con la ropa de los demás. No sacuda las prendas sucias al recogerlas. Colóquelas en la lavadora. Utilice la temperatura de agua más caliente que puedan soportar las prendas sin dañarse. Luego, limpie y desinfecte el canasto de ropa. Finalmente, tenga un cesto de basura forrado con una bolsa para que lo utilice solo el enfermo. Pídale que tire toda su basura en dicho cesto. Cuando sea el momento de sacar la basura, utilice guantes para retirar la bolsa y descartarla. Si sigue estos consejos, puede limitar la propagación del virus. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias al, al productor que desde su casita también está trabajando para que podamos coordinar y podamos informarles a todos ustedes. Espero que tomen en cuenta todos los consejos que ustedes están aprendiendo la noche de hoy. Aquí, gracias a Flanax y quien le habla, su amiga Karen Vargas, como siempre. Los invito también para que me puedan seguir en las redes sociales. Ahí me encuentran en Facebook como Karen Vargas y en Instagram, Karen Vargas-DC. Continuamos con más y ahora les voy a dar las cifras porque hoy el tema es el coronavirus y todos quieren saber las cifras, cómo está la situación, porque ya hay países y hay estados que están planteando reabrir los negocios, que están planteando eh, suspender la cuarentena y empezar a volver a la normalidad poco a poco en diferentes fases. Hay otras personas que no están de acuerdo con estas decisiones porque obviamente si se abren los negocios pues el virus se va a propagar. En gran cantidad todavía. Entonces, la situación está eh, diferente en los países, en los estados. Cada gobernador o cada presidente están tomando medidas muy drásticas, medidas muy preocupantes, medidas eh, correctas para algunos. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa. Es importante conocer las cifras, es importante saber cómo están los números. Lamentablemente, los números están subiendo. Yo ando pendiente de todo, los números están subiendo. Y no entiendo la decisión de algunos gobernadores de, de abrir el país, reabrirlo sin pensar en las consecuencias, ¿no? Así que hablando de los números, a nivel mundial ya sobrepasamos los cuatro millones, ya más de cuatro millones en todo el mundo han dado positivo al coronavirus y eso que hay mucha gente que todavía eh, no se anima a decirlo gente que no quiere ir al hospital que prefiere se, que prefiere quedarse en casa sienten los síntomas y ya se dan por se dan por enfermos, se dan por contagiados, ya tienen el virus, pero no quieren gastar en algunas pruebas, no quieren gastar en los hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel mundial hay 4.342.565 personas contagiadas. De en cuanto a las personas fallecidas en todo el mundo han fallecido 296 mil 784 personas en todo el mundo así que aquí tengo todas las cifras de todos los países estoy con el mapa de coronavirus en tiempo real estoy con esa página abierta donde actualizan a cada instante así que aquí está la lista de todos los países voy a leer algunos eh, de algunos países centroamericanos también porque sé que hay mucha audiencia de gente de centroamérica que nos sintoniza así que voy a eh, decirles cómo están los números para que ustedes vayan conociendo. en estados unidos, por ejemplo, <laughs> estados unidos sigue encabezando esta lista. de esos más de cuatro millones que hay en todo el mundo, les cuento que más de un millón de casos son solo en estados unidos. del total de más de cuatro millones a nivel mundial, estados unidos tiene un millón mil cinco casos positivos. Es una cifra muy alarmante y así de alarmante es a las decisiones que están tomando aquí en el área, porque hoy, por ejemplo, les cuento, les comento a la gente del DNB que quizás esté en sintonía en este momento Hoy la alcaldesa de Washington, D.C. extendió la cuarentena hasta el 8 de junio. Principalmente la cuarentena en Washington estaba planteada hasta el 15 de mayo, o sea, hasta este viernes estaba planteada. Pero hoy, miércoles, hubo una conferencia de prensa donde la alcaldesa de Washington, D.C. anunció que la cuarentena y la orden de quedarse en casa se extiende hasta el 8 de junio. Eso sucede en Washington. Pero ¿qué pasa en Maryland? El gobernador de Maryland indicó que el día viernes se van a reabrir el 50% de los negocios y eh, para que todo vuelva a la normalidad. Entonces, para que se den cuenta las decisiones extremas de un lugar a otro, ay, yo no sé qué vaya a pasar. Washington y Maryland están muy cerca, están muy cerca. Imagínense, mientras los de Maryland tienen luz verde para salir, para trabajar y todo. Los de Washington les extendieron la orden de quedarse en casa. Entonces eso, no sé lo que va a pasar. Dios no quiera que no hayan más fallecidos eh, exageradamente en poco tiempo. Lamentablemente estos últimos días me ha tocado ver y enterarme de gente muy cercana en el área, de gente muy conocida en el área que ha perdido la vida a causa del coronavirus. Así que esto sin duda alguna que alarma, esto sin duda alguna que preocupa y las decisiones de los gobernadores también nos preocupa, pero hay que eh, acatar, hay que informarnos y personalmente hay que tener la voluntad de hacer lo que uno cree conveniente para su salud. Por ejemplo, si usted vive en Maryland y dijeron que en Maryland la gente ya puede trabajar, ya puede, pero si usted no quiere arriesgarse, no salga. Si usted no quiere contagiarse, no salga. La decisión eh, tiene que ser personal. Obviamente siempre respetando también lo que digan las autoridades, pero si usted no tiene que salir para nada, no salga. Mejor quédense en su casita. Entonces, sigo con las cifras en... A ver si quieren comentar ahí desde qué país nos sintonizan, pongan en los comentarios para poder actualizarle las cifras también. Por ejemplo, para la gente que esté conectada en Ecuador. En Ecuador hay 30.486 casos positivos y 2.334 fallecidos. Esa cifra es en Ecuador. La gente de México, 38.324. Casos positivos, y en México ya fallecieron tres mil novecientas veintiséis personas. Saluditos para Emilia, muchísimas gracias Emilia. Ahí está Emilia Rivera, nuestra colega Chapina. Vamos a ver dónde está. Voy a buscar la cifra aquí de Guatemala. Aquí la tengo la lista. Aquí la tengo la página. Ustedes también pueden buscar la página donde eh, se actualiza cada instante, cada instante la cifra y los casos de eh, casos confirmados y fallecidos. Guatemala les cuento que es uno de los países donde eh, no hay muchos casos a comparación de otros. Guatemala y El Salvador han estado desde un principio con unas cifras similares. En este momento en Guatemala hay 1199 casos confirmados y han fallecido 27 personas. Imagínense la diferencia. Ya les dije, por ejemplo, en Estados Unidos más de 1.300.000 positivos en Estados Unidos. En Guatemala, 1.199 y 27 fallecidos. Esa es la cifra eh, para mi amiga Emilia Rivera, que está ahí conectadita. Un besote para Emilia. Espero que estés bien también y que Dios siempre te esté cuidando. Y no olviden, no olviden siempre seguir. Utilizando las mascarillas y el alcohol en gel o el sanitizador de manos, como quieran llamarle. Las cifras para El Salvador: 1037 casos positivos en El Salvador. Les dije que estaba casi, casi similar con Guatemala. El Salvador: 1037 casos positivos y 20 fallecidos. Les repito: en Guatemala: 1199 positivos y 27 fallecidos. Están. Están por ahí eh, casi igual, ¿verdad? Eh, ¿Quién más? ¿Qué otro país tengo por aquí? Uruguay, Venezuela. A ver, gente, vamos a buscar de los catrachos. ¿Cómo anda la cifra por allá en Honduras? Ahorita les digo, Honduras, 2.080 casos positivos y 121 fallecidos. Esa es la cifra para todos los catrachos. Pero bueno, vamos a ver eh, un video. Un video de eh, los cuidados, los cuidados que usted debe tener en casa para desinfectar lo, las superficies, los cuidados que tienen que hacer. Y les repito, ¿eh? la gente que compra sus alimentos también es importante que al llegar a casa los desinfecten. Pueden usar el Sprite, rápido, rápido, rápido. Tienen que lavar siempre todas las frutas, las verduras y todos los productos que ustedes compren. Productos para comer, ¿verdad? Productos comestibles. Los lavan, los lavan con agua que caliente o tibia y eh, esa es la forma de poder desinfectar los productos enlatados o las otras cosas pueden con el spray desinfectante también desinfectarlo así que veamos este corto videito también donde nos muestra la forma correcta para poder hacer la limpieza en su hogar veamos luego del aumento de casos por el nuevo coronavirus la organización panamericana de la salud que forma parte de la ONU Hizo recomendaciones para la población que no sabe cómo limpiar y desinfectar su casa ante la pandemia de COVID-19, que ha afectado a miles de personas en el mundo, incluido México. Para llevar a cabo una buena higiene del hogar, la OPS recomienda llevar a cabo algunas medidas en la limpieza y desinfección de los hogares. 1. Limpiar a diario las superficies y objetos que se tocan con frecuencia, tales como mesas, teléfonos, teclados de computadora, etc. Utilizar limpiadores especiales basados en alcohol para los aparatos electrónicos. 2. Utilizar guantes cada vez que se realice la limpieza y la desinfección. Tirar los guantes después de estas actividades y lavarse las manos inmediatamente después de retirarlos. 3. Limpiar las superficies con agua y jabón antes de desinfectarlas. 4. Para desinfectar se puede utilizar una mezcla de cloro diluido, soluciones con mínimo 70% de alcohol. Y desinfectantes en general. ¿Cómo te proteges ante la pandemia de COVID-19? Tomen en cuenta las recomendaciones de los videos que les hemos estado mostrando esta noche. Y volviendo a tocar el tema de los productos, les hago un recuento para la gente que se acaba de conectar. Estas pastillitas, estas tabletas alivian el dolor de cabeza, fiebre, resfrío común, dolor de muela, artritis y cólicos menstruales. Una tabletita cada 12 horas. Es el alivio que ustedes necesitan para estas dolencias. Recuerden que los productos de Planax no necesitan receta médica. Pueden encontrarlos en Target, en Walmart, Walgreens, en cualquier lugar. Váyanse a la sección de medicamentos y ahí van a encontrar Planax. Estas son las tabletitas. Para la gente que tiene dolores en los músculos, en las espaldas, la gente que hace ejercicio, la gente que tuvo un mal movimiento, que se doblaron el pie, el tobillo, esta crema es. Muy, muy buena porque contiene mentol, contiene analgésicos, antiinflamatorio. Así que esta cremita tienen que ponerla en el lugar donde hayan tenido los dolores musculares y van a ver que el alivio va a ser de forma inmediata. De igual manera, no necesitan nada de receta médica para poder adquirir estos productos. Y estas son mis favoritas también. Las veces que me ha tocado tener dolor en la garganta... He tomado estas tabletas y el alivio fue de manera inmediata. Así que en esta temporada donde hay algunos síntomas de refrío común, donde, donde algunos están con dolor de garganta, con tos y, y empiezan los síntomas del posible coronavirus, etc., para aliviar ese dolor de garganta inmediatamente, estas pastillas de Planax son ideales porque son pastillas de miel. Contienen miel natural. Y son buenísimas, así que se las recomiendo. Visiten la página www.flanax.com, ahí van a poder encontrar más información, ahí van a poder solicitar su muestra completamente gratis también para que les llegue hasta su casita. Así que esos son los productos, esas son las cifras. Voy a decirles unas cuantas cifras más para la gente que eh, le interese saber cómo anda esto del virus. Eh, a propósito, mejor también les voy a decir rápidamente. ¿Cuántas horas dura el virus en las superficies? Presten atención porque el virus en el plástico o en el acero inoxidable se mantiene entre dos a tres días, así que tómenlo en cuenta. En el aluminio, si usted eh, tiene que bajar algunas gradas y se agarra del aluminio, de lo que está ahí, eh, o si lleva al parque al niño, hay aluminio, hay acero puede haber virus siempre por eso siempre esto esto para limpiarse de todos los virus este sanitizador tienen que utilizarlo en el aluminio se mantiene entre 2 a 8 horas en los guantes quirúrgicos se mantiene hasta por ocho horas los guantes quirúrgicos también lo usa mucha gente cuando va al supermercado para agarrar los carritos, utilizan los guantes y hay mucha gente irresponsable que tira esos guantes afuera en el parqueo. No sé si les ha tocado ver en algún supermercado los guantes tirados en el piso, pues esos guantes pueden tener virus y el virus se mantiene hasta por ocho horas. Así que mucho, mucho cuidado, mucha precaución. El virus también se mantiene en el papel, aunque no lo crean. Imagínense que, que una enfermera esté con, su, con sus hojas leyendo, tomando apuntes y empiece a toser y le pega el virus al papel y luego usted toca el papel y se pone ya se contagió ya se contagió así que el virus se mantiene en el papel entre cuatro a cinco días el virus también se mantiene en el polipropileno el polipropileno es el material de las batas de las de las batas impermeables eso que usan los médicos o los doctores ese material también eh, Ahí se pega el virus hasta por 16 horas. Y es por eso que muchos médicos, muchos trabajadores de salud se han quejado de que no hay mucho equipamiento para su área de salud. Y es porque esos materiales no lo pueden reutilizar o si lo van a reutilizar tienen que lavarlo y desinfectarlo hasta con cloro. Pero si no lo hacen eso, ese, ese, esa indumentaria se puede, eh, puede mantener el virus hasta por 16 horas. El virus también se mantiene en el vidrio. A propósito voy a tomar un poco de agua. Se mantiene en el vidrio hasta por cuatro días, les cuento. Se mantiene en el vidrio hasta por cuatro días. Así que no vaya a tocar una ventana sin guantes, no vaya a tocar la puerta del ascensor, de esas que se giran, que son de vidrio porque puede tener virus. Hasta por cuatro días se mantiene el virus ahí. El virus también se mantiene en la madera hasta por cuatro días, así que no toquen nada que... Eh, o si van a tocar algún tipo de superficie, recuerden inmediatamente usar este producto, inmediatamente para poder eliminar cualquier tipo de virus. En la madera se puede quedar hasta por cuatro días. Y en el cartón, por ejemplo, si le llevaron la pizza... Y si agarraron esa caja de la pizza sin guantes, si alguien enfermo lo agarró, pues el virus se mantiene en el cartón hasta por 24 horas. Así que es importante que ustedes conozcan esta información para que la apliquen, para que tomen sus precauciones. Y por supuesto para que eviten contagiarse. El virus no solamente se contagia de contacto de humano a humano a través de las salivas, a través de la tos o el estornudo, no solamente se contagia de esa manera, sino también se contagia por medio de las superficies. Si ustedes tocan algún tipo de estas superficies que les acabo de mencionar y si estas superficies han tenido el virus, pues ya ya se enfermaron. Así que Tengan todos los cuidados necesarios, sigan las recomendaciones de los médicos, las recomendaciones de las autoridades y ya que están en casa, ya que están en cuarentena, ya que están en el confinamiento, aprovechen para leer, aprovechen para leer, para informarse. Todos usamos el celular todos los días, ¿verdad? En el celular pueden buscar cualquier página donde eh, cada vez están. Apareciendo nuevos síntomas, por ejemplo, cada vez están apareciendo nuevas, eh, nuevas cifras. Y hablando de los síntomas, por ahí me preguntaban, ¿cuáles son los síntomas del coronavirus? Cada vez eh, aparecen más. Uno de los síntomas y el principal, fiebre, tos seca. Eh, la pérdida de olfato, la pérdida del gusto, es uno de los síntomas, de los últimos síntomas que han aparecido y que ya los eh, trabajadores de salud han dicho que esos síntomas son parte del coronavirus. Muchos pacientes que han dado positivo han presentado esos síntomas, así que estén atentos. Si usted ya le perdió el sabor a las cosas, es porque ya posiblemente esté teniendo esos síntomas. La pérdida del gusto es cuando no le sienten sabor a las cosas. Pérdida del olfato, cuando no pueden oler las cosas, no le sienten el olor a nada, tienen que estar alertas. Son síntomas también del coronavirus. La tos, la fiebre, eh, la pérdida del olor, pérdida del, del sabor y eh, los dolores musculares y escalofríos también son uno de los últimos síntomas que han aparecido y ya que fueron catalogados, cat Categoriz ¿Cómo se dice? categorizados <laughs> fueron categorizados ya como síntomas eh, del coronavirus, los escalofríos y el dolor de cuerpo. Así que estén alertas a estos síntomas. Siempre eh, cuidan su salud, cuidan mucho su salud. Espero que Dios los bendiga a toda la gente que se acaba de unir a esta transmisión en vivo. Recuerden consumir los, los productos de Flanax para la fiebre, sobre todo ya les dije que estos productos les alivia la fiebre de manera inmediata y no necesitan receta médica. Eh, muchas veces en casa alguien padece de algún dolor, ya sea de fiebre, dolor de cabeza y no sabemos, no tenemos nada a mano. No queremos salir a la farmacia o al supermercado por el temor a contagiarnos. Entonces es importante que adquieran estos productos ya mismo o cuando tengan la oportunidad. Y acuérdense, acuérdense de que tienen que comprar un producto importante que tienen que tener en casita sin falta y ahí lo llevan. Nuevamente les digo, este es para eh, los dolores musculares. Linimento Flanax es la cremita que tiene mentol y que va a aliviar esos dolores musculares. Por si se doblan el pie, por si pisan mal, por si hacen un mal ejercicio, pues esta cremita les va a aliviar el dolor. Las, tablet, las pastillas de miel, tienen miel natural, estas son para el dolor de garganta, así que ya lo saben rápidamente, si están con tos o les pique y les duele la garganta, chupen estas pastillas, vienen 30 pastillitas en esta presentación. Y eh, ya les va a aliviar el dolor. Y por último, las tabletitas de Flanax que se las recomiendo a todos: para el dolor de cabeza, para la fiebre, para el resfrío común, para el dolor de muelas, para los cólicos menstruales, para la artritis. Flanax es la solución. Aquí vienen 24 tabletitas y el precio es súper, súper, súper económico. Así que muchísimas gracias a toda la gente que se conectó esta noche con nosotros. Les repito, una transmisión diferente aquí desde casa, respetando el distanciamiento social, respetando la orden de quedarse en casa. Así que aquí tuve que instalar este espacio para poder comunicarme con todos ustedes. Mi nombre es Karen Vargas, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Recuerden, recuerden, siempre usar este producto, siempre usar las mascarillas cuando vayan a salir. Y que Dios los cuide y los proteja siempre. Gracias por estar en sintonía esta noche. Saludos para David, payasito López también. David, tómate tu pastilla de Flanax y esa calentura y esa fiebre se te va a ir inmediatamente. Así que saludos y gracias por estar ahí conectados. Soy Karen Vargas. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales. Un beso para todos y conmigo será hasta la próxima. Chao.